reasons to doubt and try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Hola mis chicos, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a mi canal, al videito del día de hoy. Espero que les guste, vamos a ver. Y como siempre les digo, si son nuevos en mi canal, pero te gustan mis videitos, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Estoy subiendo videitos diferentes y para que puedas participar en las rifas que estoy haciendo. Y bueno chicos, el video del día de hoy sí es diferente. Ya les había comentado en el video anterior, en el de los outfits. Es un videito de cómo restaurar un mueble o cómo pintar un mueblecito y arreglarlo para que se vea bonito. Puedes tomar un mueblecito así viejito y restaurarlo y ya se va a ver como vintage. Es algo que está súper, súper de moda, todo lo vintage. Tomas un mueble viejito, lo pintas diferente, lo raspas un poquito y ya se ve como si fuera un mueble más costoso y a la moda. Y pues es lo que les voy a enseñar el día de hoy. Ya les había comentado también que les voy a estar haciendo videos de arreglos de Navidad, no sé de qué más quieren videos. Tal vez regresemos a los videitos de Ultratumba porque hay varias cosillas que me han pasado y que no se las he contado. Así que quiero ver bien cómo acomodar los videos. Yo creo que los martes van a ser de maquillaje. Déjenme en sus comentarios qué les parece, pero sean participativas, chicas. Déjenmelo en sus comentarios. Los martes yo creo que sería de maquillaje. Los miércoles me gustaría presentarles de Ultratumba o de algunas cositas extrañas o diferentes o no sé, algo que haya descubierto. No sé, cosas interesantes. Después tendríamos el jueves, esos tres días estarían súper, súper pegados. El jueves me gustaría presentarles de outfits, hacerles videos de outfits, combinaciones, cosas de moda. Y ya el fin de semana, que sería, no sé si sábado o domingo, sería de cómo hacer algunas cositas o poniendo pruebas maquillajes o compras o cosas así. Entonces yo creo que así voy a acomodar los días. Los martes sí les quiero presentar maquillaje, algún maquillaje para Navidad, para diario, algún maquillaje con outfit, no sé. Algo así. Los miércoles, les comento de nuevo, sería de Ultratumba o cosas interesantes. Los jueves sería de outfits. Creo que sí lo voy a dejar así. Los jueves sería de outfits. Y los sábados o domingos, ese día todavía no sé exactamente qué día utilizar. Sábados o domingos sería de compras o de cómo hacer algunas cositas, arreglos para Navidad y cosas así. Pero bueno, para no hacer este video tan largo, vamos a ver cómo a renovar este mueblecito que les comento y las poquitas cosas que se necesitan. Vamos a ver. Y vean chicos, este era el mueblecito, lo tengo aquí en el área en la que a mí me gusta pintar. Era como color arena, algo así, no se alcanza a apreciar. Y voy a utilizar una lata de aerosol de la marca 360, que es la marca que me gusta, en color blanco. Con este color voy a dar una base, vean, ya que puse el blanco sí se nota que era como color arena. Con este color voy a dar una base porque después voy a agregar otro color. Igual si ustedes quieren pueden agregar nada más el otro color que voy a poner después, pero a mí me gusta poner primero blanco porque después voy a hacer unas raspaduras. Entonces me gusta que salgan todos los colores al momento que yo hago las raspaduras. Aquí ando toda súper fonga, porque pues es ropa para pintar. Vamos a pintar todo el mueble, todas las áreas. Es muy fácil utilizar latas en aerosol, pero sí les recomiendo que si no están acostumbrados, pues las utilicen en un área que pues sea al aire libre de preferencia. Un área ventilada. Aquí, como les digo, van a ver que ando súper fonga. Y ya que quedó así todo blanco, ahora vamos a utilizar este otro color, es un color mate, es como lila mate, el tono se llama Lanza, es de la misma marca 360. Y vamos a darle otra pasadita al mueble. Va a ser igual que la primera pasada a todo el mueble. Es un color como lila blancoso, pero es mate. Tal vez aquí no van a alcanzar a apreciar bien el color, pero al ratito que esté adentro y que siga el otro proceso,
Ahí sí van a alcanzar a apreciar bien el color. Miren, aquí ya se nota un poquito más el tono lilita. Y ya que está así, con una lija, la que ustedes tengan, van a raspar varias áreas del mueble para dar esta impresión de que es un mueble viejito, ya raspado o dañado. Yo en esta ocasión no lo quise hacer súper súper raspado. Hay otras cosas que sí las he hecho más raspaditas, pero este solo le quería dar un toquecito así de vintage en las áreas que se les ocurran. Yo aquí lo estoy haciendo en las orillas y lo voy a hacer en las agarraderas también. Este es solamente un pedacito de lija. De hecho, yo cuando lo hago en floreros lo he hecho también con limas de la uña. Lo pueden hacer con limas de la uña, con lija. Y ya la primera parte les quedaría así, como pueden ver aquí. Según yo lo iba a dejar así, pero después se me ocurrió otra idea y aquí van a ver. Voy a utilizar pintura acrílica, son estos tres tonos. Es un tono como salmoncito, otro azul grisáceo y el otro es como un color tierra con un toque verde. También pintura acrílica blanca y un poquito de negra. Esto lo vamos a poner en una paletita que ahorita se las voy a enseñar. En esta paletita, que es donde coloco todas mis acrílicas, y un pequeño pincel. Con un pincel lo van a lograr. Lo que van a hacer es colocar alguna de las pinturas. Yo aquí estoy colocando primero la pintura salmoncita, un poquito de negra. Y un poquitito de blanca. Y con el pincelito van a tomar pintura primero del color que ustedes quieran, por ejemplo aquí la salmón, después un poquitito de negra. Van a quitar el exceso intentando que lo que sobresalga más sea el color, por ejemplo aquí el color este salmoncito, pero como pueden ver aquí quedan unas pequeñas rayitas negras. También lo que pueden hacer para realizar esta técnica es agregar primero el color, por ejemplo el salmón, y luego con una esponjita o con un pincel que esté más durito agregan los rayones como negros. O en su defecto pueden hacer una base negra, arriba ponen el otro color y cuando raspan lo que queda de fondo es el color negro. Hay muchas, muchas técnicas. Aquí estoy pintando todo el cajoncito. Y después la voy a tener que volver a raspar, pero ya están marcados las áreas en las que había raspado anteriormente. Después voy a hacer lo mismo con este color, que es el color como tierra con un toque verdoso. Y al final con el color azulito, que es el azul grisáceo. Voy a hacer el mismo procedimiento con todos los cajoncitos. Ya que están los cajoncitos y ya que están secos, regresamos a la lija y vamos a tallar, a raspar otra vez
las áreas que ustedes quieran y también las agarraderitas. Y yo lo que hice también fue poner una línea del color este como verdecito o color tierra que les comento en la parte de arriba, como aquí pueden ver. Vamos a raspar todas las áreas que queramos aplicando un poco de presión. Yo aquí estaba batallando un poquito porque mi lija ya no tenía mucho filo, ya no tenía esa arenita que es la que raspa. Y ya que nos quedó así, voy a hacer unas florecitas. Estoy utilizando un color, el color azulito, y como extra estoy utilizando un color lila, rosa y verde. Y con un pincelito lo van a hacer así. Es muy sencillo de hacer, es como que hicieran unas manchitas. Ahorita voy a hacer un acercamiento y van a ver exactamente cómo se hacen. Hacen unas manchitas como con silueta de flor. Después en medio ponen puntitos amarillo con negro. Y después hacen unas luces con un color blanco. Aquí pueden utilizar solamente el color que les, perdón, el pincel que les mostré hace rato y uno más delgadito. Con eso lo pueden hacer. Vean, aquí estoy lentamente mostrándoles cómo se hace. Solo van a hacer unas pequeñas onditas que van a simular como la siluetita de una flor. Hay diferentes tipos de flores, pero estas son las que me gustan a mí y que se miran así como vintage. Vean, queda de esta forma. Y después toman otro color más oscurito y vuelven a hacer la misma forma, pero adentro. Al mover el pincel de esta forma quedan como sombras y le da un efecto. Después toman un poquito de amarillo y un poquitito de negro con un pincel delgadito. Y van a poner unos puntitos en medio. Y después, como les comenté, el color blanco para darle luz. Como ya tenemos sombra y luz, esto le da más profundidad y más dimensión. En todas las curvitas van a poner de este color blanquito y ya les quedaría así, ven, la florecita. Y después lo único que vamos a hacer es agregar unas hojitas con un pincel delgado. Vamos a hacer como la silueta de unas hojitas y esto le va a dar más color al mueble porque el color menta siempre se ve muy bonito. Se ve vintage y realza los demás colores. Y esa sería la forma de hacerlo, chicos. Después, ya que se seque este color menta o cuando esté un poquito húmedo, van a tomar un poquito de color blanco y en la parte de en medio de la hoja van a poner unas líneas color blanco. Ya que les mostré aquí cómo se hacen las hojitas, voy a hacer más florecitas y más hojitas y ya quedaría listo nuestro mueble. Y así quedaría el mueblecito, chicos, súper rápido y económico. Lo pueden hacer con sus propias manitas, restaurar algún mueble, darle otro toque y pues se les va a ver muy bonito. Espero que les haya gustado.
mueblecito, chicas. Espero, chicas y chicos, espero que les haya gustado. Se mira muy diferente. Yo lo puse en mi baño. Decidí colocarlo en el baño porque en ese baño no tenía ningún mueble. Solo tenía un como esquinero o algo así de tres repisitas. Pero no me cabían muchas cosas, entonces decidí colocarlo ahí y pues en los cajones puedo meter velitas, papel de baño, no sé, lo que se me ocurra. Y pues decidí colocarlo ahí y siento que se mira bastante bonito. Eso fue todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho, busquen el color hasta en el cielo más gris y nos vemos en el siguiente videito. Bye. Hola, hola, mis chicos. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a mi canal.